Y hemos culminado para mí con una noche que representa todo lo que es el Real Madrid. Y es la noche de la décima, la noche de Lisboa. Yo estaba allí con mi hijo y con mi mujer, porque el destino nos unió. Lo digo en serio, porque a mí me pasan cosas que creo que es Dios que me quiere ayudar. Porque yo tenía mi acreditación de prensa. Y yo tenía aquí donde los periodistas. Y a las 4 de la tarde en Lisboa, que le comencé a mi mujer engañándola, es cuando les conseguí entrada sábado 2. Ellos fueron sin entrada. Y ya cuando en la puerta 5 me despido de mi hijo, luego pequeño, nos vemos a las 11 de la noche, verás cómo ganamos, te veo luego cariño, y yo diciendo por dentro, qué rabia que no lo viva por él. ¿Vale? La vida. Soy profesional, tengo que trabajar en lo mío, soy periodista, mi ordenador. Y yo me meto para mi zona de prensa. ¿Vale? Subo para arriba. Todos los pupitres de prensa estaban llenos y me dice un señor de la UEFA, no, las dos primeras filas que hay justo detrás de la prensa son para periodistas también, ¿vale? Me siento ya ahí en una butaca roja, mi ordenador, digo, ahora sí me parto más tranquilo, sin pupitre, en historia, ¿vale? Pasan 10 minutos y veo subir por la escalera a mi mujer y mi hijo. ¿Qué así? ¿Qué haces aquí? Dice, no, nos han dicho nuestras gradas ahí atrás. Ellos estaban 5 filas detrás de mí. Me intenté poner con ellos y estaba todo lleno. Y para mi desgracia me despedí de ellos antes de empezar el partido. Yo estaba así mirando para atrás, les veía ahí a 5 metros. Y como en el descanso íbamos perdiendo 0-1, y yo veía dos a mi lado que estaban vacíos y un periodista, creo que era armenio, le dijo, por favor, ¿te puedes quitar a un sitio más? No, 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 no problema. Digo, bajad, no, que bajéis. Se pusieron a mi lado. Le dije, ahora vamos a ganar la Copa Europa. Mi chaval estaba aquí a mi lado y cuando quedaban 2 minutos para acabar el partido me dice, papi, ¿qué pasa, Marcos Jareño? Yo desde que he nacido me estás hablando de la décima y nunca llega. Yo creo que me has engañado. Los que soy más pequeño no lo podéis entender, pero que un padre, que soy como yo, que pierda la manera décima con el Atleti es muy jodido. Pero que tu hijo te diga que has fracasado como padre es más jodido todavía. Por lo que espera el viaje de vuelta. Y yo me dijo, leche te me han dado. Y yo me acuerdo que le dije, mira hijo, ahora viene el descuento y aunque sea con la mano, con, perdón, con el culo o como sea, vamos a empatar. Tranquilo que la metemos, tranquilo que esto tiene que entrar como sea, yo por dentro. Yo que me lanzo al campo como empate estos tíos. Bueno, cuando llegó el córner, porque además yo no cronometré. Yo no tenía ni idea de que eran 5 minutos, ni que iba el tercero, no tenía ni idea. Sabía que estábamos en descuento, pero estaba totalmente perdido. Y yo cuando vi el córner, me agarré un clavo ardiente, me acuerdo que lo agarré. Dije, Marcos, ya verás, ahora entra aunque sea de rebote, verás cómo entra, que va a entrar, ya verás, tranquilo, cariño. Bueno, cuando veo a Ramos levantarse, veo que hace así, que Courtois no llega y que entra. Yo creo que se hubiera podido volar como Superman para abrazarme a Ramos. Me hubiera sellado y no me había podido separar de él para explicarle el dolor que nos había ahorrado a millones y millones de madridistas, a millones y millones de familias. Y por eso yo cuando había el problema de la robación digo, mira, como todo está mercantilizado, que le paguen lo que sea este tío, porque ese hombre, si no llega a levantarse y meter ese gol, mi vida sería un desastre, seguramente estaría separado, mi hijo no me hablaría, yo me habría ido de corresponsal al baño y estaría... Es la verdad.